Son las 7:49 minutos. Señores, yo hice referencia en dos oportunidades esta semana a la situación que se estaba dando con vecinos de la calle Gil Scout, que es una calle que está aquí en el sector La Yuca de Naco. Ahí se está construyendo pues unas instalaciones para la Escuela de Medicina de la Universidad OIM. Y entonces los vecinos vinieron por aquí, nos dejaron una comunicación por la situación. Ellos, lo que les interesaba a ellos era un acuerdo para los trabajos, no es que se oponen a los trabajos. Y entonces hago referencia porque ayer me llamaron para agradecernos lo que hicimos aquí en el Sol de la Mañana, porque eso permitió que a ellos se le atendiera. Entonces me dieron un informe de lo que ocurrió con relación a este caso. El ingeniero Figueroa, los encargados de la obra se reunieron con ellos. Se reunieron con ellos por atendiendo el llamado que habíamos hecho. Me imagino, y entonces, que deben ser las horas de trabajo, ¿verdad? Que exactamente. Entonces, en el año 2011, ellos le presentaron incluso, y fíjate que a veces la falta de información hace que la gente pues plantee cosas que después la gente reconoce en las que no tenía razón. Ellos querían ver los planos, querían ver si esas cosas se habían discutido, etcétera. Y ellos le presentaron que en el año 2011 se hicieron vistas públicas en el centro de La Yuca con la participación de los vecinos. Entonces le enseñaron los documentos. Es decir, la obra se había discutido con los vecinos en el año 2011. Le enseñaron los planos y todo. Y entonces también se pusieron de acuerdo con ellos para la cuestión de los trabajos. Ahora es lo importante que se respete el acuerdo al que arribaron. Eso es lo importante. Bien por esos vecinos que acuden a un medio buscando ayuda, bien por el Sol de la Mañana, sí, que sirve de intermediario, y bien por la universidad. Y qué bueno que en este caso se habían hecho, como decías, vistas públicas. Y aquí recordar el papel del ayuntamiento, porque claro, ahora hablamos de OIM, pero en un momento dado es el Colegio Nuevos Horizontes y otras escuelas. O sea, es el ayuntamiento el encargado de velar porque se cumplan las condiciones. Una zona residencial es residencial. Si va a haber una escuela, hay que tomar en cuenta las condiciones de las personas que viven ahí. Entonces, gracias a la familia Binader por su mediación en este caso, por las instrucciones que se impartieron a los constructores de esta obra para que se pusieran de acuerdo con los vecinos y la obra se haga con el menos ruido posible. Se sabe que cuando hay una obra, eso nos afecta a todos, pero es inevitable. Y cumplir. Al lado de tu casa pueden estar, claro, construyendo una torre y eso, y tú no lo puedes evitar. Lo que hay que... Esas cosas tienen que hacerse con... Y a veces no solamente los constructores. En días pasados, a las 12 de la noche, un vecino mío se dedicó a trabajar con un taladro y un martillo. Ay, ya imagínate. Tú sabes cómo yo estaba. Al otro día le dije, oye, ¿y usted no tiene otra hora? Si tiene insomnio, por favor, piénsenos que tenemos que dormir y madrugar. Claro. Ay, yo creo que le había dicho, dedíquese a otra cosa, vecino, esa hora. Usted no tiene otro juguete a esa hora. Mira, Julio, sí, tú estás estableciendo una moda. ¿Y cuál? Mira, tu vecino con el sombrero que vino. Eso, bueno, es siguiéndote a ti. Ay, Sócrates Makini. Los sombreros que usaban los calíes antes. Ahí lo vine a dañar. Corta. Yo elogiándolo y ahí lo vine a dañar. Los sombreritos de a la corta eran de los calíes. A propósito de Sócrates Makini que mencionaste, bueno, a desearle éxito en esta actividad que tiene. Creo que este fin de semana. Sí, con lo de la boda. Sí, sí, sí. Sí. Muy activo, dinámico, Sócrates Makini. ¿Se casa Makini otra vez? No, tiene una actividad de las bodas que él hace siempre. Y... Sí. ¿Pero Pablo Makini? No. Sócrates Makini. El único Makini que yo conozco era uno que estaba en el Caribe. Sócrates, se refiere al diseñador. El Caribe, sí. El viejito, ¿te recuerdas? Sí. El viejito bueno. Ay, sí, pero no le digas así, viejito. Bueno. De cariño. Buenos días, adelante. Buenos días, Martínez. Sí. Zeneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Zeneida, ¿cómo estás? Martínez Pozo. Sí. Para exhortarle al pueblo dominicano
que gracias a Dios que tenemos un presidente que trabaja día a día con la masa pobre, y decirle a la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, a Leonel Fernández y a todo el comité político, que vamos a apoyar a Danilo Medina. Muchas gracias. Así es. Buenos días, adelante. Me ha cobrado. Buenos días, Martínez Pozo. Sí, entonces. Buenos días, Merton, María Elena y todo el equipo. Freddy Méndez, la voz de los frailes. Sí. Martínez Pozo. Sí, adelante. Tenemos un presidente que trabaja tanto con la masa pobre. Uy, pero que el pollo está a 60 pesos, los plátanos a 15, la leche a 70, y la vida no se puede vivir. Y el presidente Danilo Medina dijo que él no sabía cómo un empleado público vivía con 10 mil pesos. Y le quiero recordar algo, no son 10 mil pesos, los de educación ganan 6 mil. Entonces, tenemos un presidente que no es coherente con lo que dice y hace. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenos días, adelante. Que no es coherente con lo que dice y hace. Muchas gracias. Buenos días, adelante. Baja el volumen de su radio. Sí, adelante. Hola, ingeniera. Sí, ¿cómo están todos? Muy bien, ingeniera. Óyeme, María Elena. Cuéntame. Yo trabajé 15 años en un trabajo social. Yo hice un curso en la Universidad Pedro Enrique Ureña. Sí. Trabajé 15 años en un trabajo social. Hice mi carrera en eso. O sea que orientaba como, óyeme, yo recomiendo que a esas personas así, como ese violador, óyeme, la Constitución, cuando se reforma, si se reforma, debe incluir eso. La pena de muerte, Estados Unidos existe la pena de muerte y es más democrático que nosotros, porque esas personas así que se atreven a hacer eso a un niño, óyeme, el dolor que debe haber sentido ese niño, ese no se reforma. Así bueno, que la pena de muerte, que la entre en la Constitución. Saludos a todos. Eso mismo, pienso yo, ingeniera. Eso mismo pienso yo para el oficial este de la Marina que mató a los dos policías en servicio. Ah, sí. No debería existir una cosa menor que la pena de muerte para un desgraciado que haga una cosa como esa. Buenos días, adelante. Buenos días. Con tres periodistas como José La Luz, se acaba el miedo a los funcionarios. Pues gracias a usted. Oh. Buenos días, adelante. Buen día. Sí. Julio. Sí. Y ya Víctor no va al programa. Bueno, si usted lo ve, nos avisa. Víctor anda de viaje. Sí. Sí. Con Miguel Vargas Maldonado. Ah, bueno. En el mundo árabe. Está bien, gracias. Bien, bien. Nos imaginamos que el lunes está acá y traerá noticias de su viaje. Él tiene miedo a veces de venir, pero... Ay, no. Así es. Buenos días, adelante. Sí, buenos días, Julio. Carlos de Cristo Fe. Adelante. Julio, mira, camino de Igual para la capital, encontraron un camión lleno de puercos y esos puercos tenían fiebre porcina. ¿Cómo? Entonces eso quiere decir que aquí en la República Dominicana está otra vez de nuevo la fiebre porcina. Muchas gracias. Bueno, ¿y cómo te sabe que tenían fiebre porcina? Te ¿Cómo te sabe que tenían? Oye, pero este no podemos estar inventando, ¿eh? Buenos días, adelante. Buen día, Julio. Buen día al equipo. Soñador, ¿qué fue lo que pasó con el borracho? A un señor borracho en un vuelo que iba con destino a Nueva York, de JetBlue, la línea JetBlue, fue desviado en el día de ayer por este charlatán que borracho, parece que no se sabe qué fue lo que bebió y triculí. Las autoridades apresaron a este señor y ya usted sabe el escándalo en ese aeropuerto internacional de las Américas. El avión fue requisado por un equipo técnico especializado que están allá en el aeropuerto. Y la persona fue conducido inmediatamente preso. Esta línea fue desviada y los pasajeros fueron abordados en otra línea aérea con destino de Nueva York. Julio. Sí. Por otra parte, a nuestro querido amigo, ido de tiempo, Pablito Barriga, el lunes en Villa Consuelo, sus familiares van a tener una gran despedida como él se lo merece y como él lo pidió, con alegría. Tanto Eugenio Pérez que está organizando esto, puede llamar al programa y decirle más o menos los acontecimientos que van a acontecer. Okay, en la despedida de Pablito Barriga. Sí, vamos a hablar con Eugenio Pérez, que están organizando con los familiares. Estarán todos los guireros del área y eso, pero Eugenio tiene todos los detalles. Buenos días. Sí, buenos días. Muchas bendiciones para todos. Sí. Hay una persona que llamó hace un momentito diciendo que todo está alto y que el presidente, con todo el deseo del mundo de que la cosa salga bien, nos ha puesto un mercado donde la persona puede ir y adquirir todos a buena calidad y a buen precio.
Bueno, pues gracias a usted. Yo le voy a vender 200 mil mangos cuando tengo quien venderse. Okay. Buen día. Adelante. Sí, oye, hace más de 5 meses yo escuché que Melton dijo que el del Indri tenía una propuesta para sacar el sedimento de la de las presas para convertirlo en arena. Y eso se queda en el aire. Aquí las cosas se dicen y nunca se resuelve nada. Como dijo María Elena. De eso precisamente estaba hablando y por eso el programa asume el tema para recordarle al Indri que los pescadores de Cabral, de Peñón, de San Cristóbal esperan por esa promesa hecha por el presidente en enero. Son las 8 en punto de la mañana. Quiero preguntarle a Humberto Paniagua. Humberto. Sí, Julio, estoy aquí. Ayer en la mañana te escuché hablando de la situación con la jefa de los bomberos de San Pedro de Macorís, que había una situación de rebelión porque le han puesto a una mujer como jefe de los bomberos. ¿Qué es lo que pasa, Humberto? La situación ha sido la siguiente. En San Pedro de Macorís, a principios del año 2014, se dio una situación de pugilato entre dos grupos que se enfrentaron por el control del cuerpo de bomberos de San Pedro de Macorís. Okay. Eso obligó a que el alcalde Tony Echavarría se autodesignara él mismo como comandante del cuerpo de bomberos de San Pedro de Macorís, al propio alcalde. Él estuvo ejerciendo esas funciones por espacio de unos 6 meses y luego sometió al Consejo de Regidores o Ediles del alcalde municipio de San Pedro de Macorís la designación de un nuevo jefe del cuerpo de bomberos de allá de San Pedro de Macorís. Y la persona que propuso el alcalde, Tony Chavarría, fue a la comunicadora Marisa Pérez. Esa sesión fue un tanto incidentada. Varios regidores se retiraron de la sala, pero a pesar de eso, la coronela fue designada como comandante del cuerpo de bomberos de San Pedro de Macorís, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar esa posición. ¿Qué es lo que ha ocurrido después de ahí? Que continúa la resistencia de algunos miembros de ese cuerpo de bomberos y de distinguidas personalidades y comunicadores de San Pedro de Macorís a que esta señora ejerza esas funciones como comandante del cuerpo de bomberos de allá. Eso es específicamente lo que ha estado ocurriendo. Humberto, ¿y la resistencia es por ser mujer o porque no está capacitada para esas funciones? Plantean ambas cosas, ambas cosas, pero creo que el asunto va más Humberto, a que se resisten a ser comandados por una Humberto, mujer. Ahí es que está la noticia. Ambas cosas ¿Qué a la machistas vez. Son los petromacorizanos que no quieren una mujer al frente del cuerpo de bomberos? Eso es así. Eso es así. Pero qué interesante. Pero yo felicito a porque Marisa es una conocida comunicadora de San Pedro de Macorís y obviamente una mujer con una dilatada carrera de servicio comunitario. Lo lamentable sería que enfrente algún boicot y que entonces eso tenga consecuencias graves para demostrar la supuesta incapacidad de una mujer. Que haya un fuego y no quieran responder a sus instrucciones. No respondan como deba ser. Se quema la fábrica, el hospital, Dios que proteja, que impida todo eso. Sí. Eso es así. Pero obviamente la decisión que tomó el alcalde, Tony Chavarría, fue basada obviamente en los méritos que tiene esta mujer y que ha demostrado que ha sido una persona que siempre ha estado dispuesta a servir a las mejores causas de San Pedro de Macorís. Bueno, pues, pero obviamente eso no ha caído bien. Pues vamos a ver si nos comunicamos entonces con la coronela Marisa Pérez, la jefa del cuerpo de bomberos de Julio, San Pedro de Macorís. Y si hablamos con ella, a ver si tienen el valor, si tienen los pantalones o las faldas bien puestas, aquellos que se oponen al trabajo de esta coronela, que nos llamen y que digan por qué se oponen. Si no tiene capacidad, lo entendemos. Si hubo algo irregular en su nombramiento, lo entendemos. Pero rechazarla por ser mujer, por favor, estamos en el siglo XXI. Bueno, justamente, Marilena. Penny.
Aquí tenemos con nosotros a la coronela Maritza Pérez. Coronela y colega, porque es una comunicadora también. Primer intendente general del Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís. Coronela, ¿cómo está usted? Muy buenos días a toda la gente de Santo Domingo, esperando en Dios omnipotente que todo esté bien y que todos sus radioescuchas sean edificados en esta mañana. ¿Para qué puedo servirle? Bueno, le estamos llamando porque nos habían hablado y uno de los miembros de nuestro espacio ha tratado el tema, Humberto Paniagua, aquí en el Sol de la Mañana temprano, de que hay un conflicto supuestamente con usted porque la objetan como mujer al frente del Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís. Entonces, para que usted nos explique qué es lo que ha pasado, porque aunque que el ruido no se siente, hay una conspiración permanente ahí, hay un serrucho permanente por su condición de mujer. Bueno, buenos días. Para que su público se edifique, el Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís es el primer cuerpo del Cuerpo de Bomberos del país. Sí. Desde 1879 estamos con la intención de dar las respuestas rápidas a las necesidades del pueblo. Últimamente, usted sabe que todos los intendentes han sido varones, siempre. Y el año pasado, para el 9 de octubre, la sala capitular ratificó la decisión del honorable señor síndico de San Pedro de Macorís después de yo haber participado en una terna que hizo desde un tiempito antes la Junta de Oficiales, en la cual entró en conflicto el Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís, donde el honorable señor síndico tuvo que tener un año de un interinato forzado por los problemas que habían entre las aspiraciones del intendente de ese entonces y otra persona que quería ser intendente. Como yo pasé la terna y era parte del grupo de los tres elegidos, pues en el interinato del señor alcalde, pues arreglaron un sinnúmero de cosas, incluyendo aclarando nuestros estatutos, los reglamentos internos, que imagínense, con tantos años había que remodelarle, hacer un sinnúmero de estructuras. Y ya después que eso se logró, con una unificación de la plana mayor, de oficiales y de reconocidas personalidades de San Pedro de Macorís que intervinieron en todo eso, de reconocidos juristas, ya ha resuelto el problema de los reglamentos para que el intendente pueda regirse. Faltando 24 horas para el interinato del honorable señor síndico, alcalde, pues él decidió que como era parte de la terna, él decidió en una servidora que fuera yo la nueva intendente del Cuerpo de Bomberos. Perfecto. De este histórico y no se violó, pueblo de San Pedro de Macorís, ningún reglamento. Inmediatamente la sala capitular y todos sus regidores ratificaron la decisión del alcalde. ¿Y quiénes son los que se le ponen? Claro, trae problemas porque usted sabe que, aunque la sociedad lo aceptó con beneplácito, porque yo lo que soy es comunicadora y lo que soy es trabajadora social y líder comunitario, pero hay una parte siempre que usted sabe, remanente, y los varones no aceptan eso, muchos de ellos, pero que tenga entendido de que hay algún problema actualmente, no lo hay. Mire, lo que pasa es que cuando usted pone normas, pues siempre a alguien no le gusta. Y cuando se han presentado situaciones difíciles, ¿usted la ha podido asumir con autoridad? Yo le voy a decir que sí, pero no me crea a mí, por favor. San Pedro de Macorís es una ciudad que queda muy cerca de Santo Domingo, para ustedes no le puede ser difícil. Yo lo voy a invitar a que entren a la página Aspirantes a Bomberos, a Bomberitos SPM, que es dos páginas que hemos abierto para que se vean los trabajos que hemos estado incrementando desde... Porque tenemos que ayudarnos con la tecnología, ya nosotros no podemos estar... Y le ha tocado... Un amiguito que estas cosas no. Coronela, todo lo que se hace se sube a las redes y ya coronela, se sabe todo. ¿Y le ha tocado, en el tiempo que usted tiene, le ha tocado enfrentar situaciones difíciles, algunos siniestros? Lo que pasa es que no es el tiempo que yo tengo, es que yo tengo 26 años en la fila y yo he estado en todas las situaciones difíciles. Okay. y he sido la mano derecha y colaboradora de todos los intendentes. Yo he sido un ente de equilibrio en todos los intendentes pasados. Y ustedes pueden llamarlos a ellos y preguntarle quién es la figura de Maritza Pérez y ha sido su fiel y gran colaboradora de todos. Yo no tengo conflicto con nadie, mío es trabajar usted la única, y estar hacia adelante. ¿Usted es la única jefa de Cuerpo de Bomberos del país?
Aparentemente sí, de San Pedro, del país y del Caribe. Actualmente para el 25 al 29 de este mes, en el Hotel Sheraton se va a efectuar un grandioso evento donde van a estar todos los jefes de bomberos del Caribe. Okay. Ahí van a estar todos. Y parte del estímulo que ellos tienen es desarrollar y extender el conocimiento de que por primera vez hay una mujer jefa de bomberos en el Caribe. Y motivar a los demás, pero déjenme decirle que dentro de la plana mayor somos tres damas. Yo soy la intendente, pero mi subintendente es una abogada, doña Lina de los Santos. O sea que de la plana mayor, que somos cinco miembros, tres somos mujeres. Ah, o sea que usted superó la cuota del 33%. No, lo que pasa es que las mujeres somos más, y cuando las mujeres quieren dar y quieren servir, hay que apoyarlas. Sí, si ustedes nos siguen en nuestras páginas, sí. Aspirante a bomberos, ustedes se van a dar cuenta que la mayor parte de las muchachas jóvenes, de la juventud que tenemos, cuando hacemos una convocatoria, porque nosotros vamos a los colegios, a los liceos, a hacer una convocatoria, que vengan a nuestro cuartel a recibir una instrucción que le va a servir de por vida, porque los bomberos somos técnicos, y lo que usted aprende allí se le queda de por vida. Pues cuando venimos a ver, la mayor parte de las personas interesadas son hembras. Coronela, y yo digo, Dios mío, ¿dónde están los varoncitos? Bueno, pues la vamos a invitar por aquí para que todo el país la conozca, y entonces veamos este ejemplo que se está dando en San Pedro de Macorís. La coronela, lo invito a que visite nuestra página para que vean nuestro trabajo, y también lo invito a nuestra maravillosa ciudad. Sepan ustedes que tenemos un centro histórico, que es nuestro primer cuartel, que está en la calle Duarte, y también tenemos el cuartel que está a la salida de la ciudad, que la carretera que va hacia Zona Franca, que es el parque de cuerpo de bomberos más grande del Caribe, en el área física. Así que yo creo que en San Pedro de Macorís tenemos la intención de relanzarlo como primer cuerpo de bomberos del país. Esperamos el apoyo de todos ustedes. Con el amor de Dios, gracias, yo creo que vamos hacia adelante, y las mujeres somos más y podemos. ¿Quién dijo que no? Claro que sí. Bueno, pues gracias a la coronela Maritza Pérez, jefa del Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís, en lo que todavía le suena un poquito extraño, ¿no? A alguna gente. Yo me indigné tanto de saber que habían gente resistiéndose a que una mujer dirigiera, que cometí el error que no me gusta cometer, que generalicé. Yo hablé de Petro Macorizanos machistas, y Roberto Calcaño me corrige con toda la razón, y lo reconozco y lo admito. No generalice, no puede decir que los Petro Macorizanos son machistas. Diga, dijo, los regidores o los bomberos. Alguien me escribió. Porque parece que hay un conflicto también ahí entre comunicadores, lo que sea. Mira, los mellizos están en Hizo una caricatura que había un incendio y que las mujeres del cuerpo de bomberos salieron a vocear bomberos, a buscar los bomberos. ¡Cambio fuera!